tiene pensado el escenario, cómo va a estar, no nada más para béisbol, sino también lo quiere hacer multifuncional, para conciertos o eventos, como ha habido aquí, ha sido aquí este partícipe, ¿no? Otra de las innovaciones es que va a haber visitas guiadas al estadio. Es decir, lo que queremos es que la afición no nada más desde allá arriba vea el campo y se enamore de él, sino que venga y lo pise, para que haya una área precisamente digna de lo que tiene de historia el Águila de Veracruz, ¿no? Será la experiencia que ofrezca el Parque Deportivo Beto Ávila a los amantes del béisbol y público en general a partir del mes de mayo. Carlos Suárez destacó las modificaciones y ampliaciones que tendrá el inmueble, entre las que llaman la atención el pasto sintético de última generación que pocos estadios tienen en la Liga Mexicana. Estamos en coordinación, como lo platicamos, con gobierno e iniciativa privada para terminar de construir este estadio. Una de las innovaciones son área de asadores en los jardines, con una terraza bar que va a tener cada uno de ellos, un área central arriba de los bullpens donde va a haber un restaurante y obviamente una periferia del estadio, como lo vimos ahorita, donde la gente va a poder accesar a diferentes proveedores de gastronomía locales, obviamente principalmente, donde puede degustar comida de todo tipo, pero disfrutando un juego de béisbol. Estamos hablando obviamente de la experiencia del aficionado, pero el terreno de juego va a ser un terreno de última generación, de pasto sintético, que eso es lo que le va a dar ese plus a este campo, que ya era muy necesario. El Parque Deportivo Beto Ávila fue inaugurado en el mes de marzo de 1992. Cuenta con un aforo para 7.500 aficionados. Amigas, amigos de Veracruz, estamos aquí en el Beto Ávila, el estadio icónico del béisbol en Veracruz. Nos habíamos comprometido a darle una manita de gato, ya está avanzando, ya se iniciaron los trabajos para entregarlo al punto que se requiere para que un equipo participe en la Liga Mexicana de Béisbol. Va a estar. Recordemos que el objetivo es, por un lado, promover el deporte para mejorar la salud y, por el otro, reactivar la economía local. Ya están los planes para la reactivación económica. No solamente esta medida, van a venir más, los iremos anunciando. La promoción turística va a estar de primer orden para que se vuelva otra vez a reactivar la economía, sobre todo de estas zonas, como la región turística del puerto de Veracruz. Lo vamos a promover, pero por lo mientras quiero hacerles una petición. Cuidemos la salud. La pandemia está vigente. En otros países ya cerraron comercios, negocios, manteniendo solamente las esenciales, como la construcción. Nosotros podemos hacer un gran esfuerzo para evitar llegar a esas medidas. Este fin de semana, mantengámonos en casa. Está el decreto a partir del jueves hasta el domingo para que cuidemos la salud. Tomamos estas medidas preventivas. Nos va a ir bien. Vamos a continuar trabajando por la salud. Esté al 100 y pueda llegar el Águila de Veracruz. Ya participando este año, entonces el compromiso con los empresarios interesados fue de que por el deterioro que tuvo de tantos meses, años de sin uso, pues cambiar lo que sea suficiente para dar el mínimo y califique dentro de las normas que tienen en la Liga de Béisbol. No, es nuestro, okay, es del gobierno del estado. Yo diría esto, es del pueblo de Veracruz. Entonces, es responsabilidad también del gobierno que administra darle mantenimiento. No, ese caso va a ser un poco diferente. Ahí vamos a hablar con los que vengan, porque aquí se requiere un poquito más de lo que allá. Allá el estadio cumple con todo. Ya estuvo en ligas.